Cecilia Barreda, pediatra general de Pediatras La Mar. El día de hoy vamos a conversar acerca de los primeros días del recién nacido en casa. Habitualmente, el alta de un recién nacido sano es entre el segundo y el tercer día. Cuando salgan de alta, el pediatra les va a decir el peso de su bebé. Habitualmente, los bebés pierden peso los primeros días. Pierden hasta el 10% del peso al nacimiento. Así es que no se sientan desanimadas y no se angustien si les dice que pesó un poquito menos al momento del alta. Hablamos de la rutina del bebé en estos primeros días. No es mucho, no es muy difícil. Un bebé simplemente toma leche, hace popó, bota un poco de chanchito, duerme, vuelve a despertar, toma leche, hace popó, bota chanchito y duerme. Va a ser agotador para usted, mamá. Trate de aprovechar, mientras su bebé duerme, aproveche usted también para dormir. No diga, tengo mil cosas que hacer. Los primeros días es así, hasta que poco a poco haya un poco más de producción de leche, el bebé tome la leche en menos tiempo y pueda descansar tranquilo por lo menos unas 2 o 3 horas, y así usted puede descansar también o atender a algún otro niño o niños que tenga en casa. Lo mejor para el niño es tomar leche materna. Para tener más leche, van a recibir consejos de todas partes. Consejos que son muy variados y dependen de la región donde vivan, depende de las costumbres de la abuela, de la mamá o de todas las tías que van a venir a darles los mejores consejos, y siempre bien intencionados. Pero los únicos 2 trucos son poner al niño para que succione y que usted tome líquido. El líquido que le provoque, en buenas cantidades. Los líquidos que están prohibidos son el alcohol, bebidas con cafeína, como el café mismo, o las gaseosas, porque pueden producirle gases a usted. La cafeína podría mantener al bebé mucho más estimulado y despierto de lo que debe. Pero todos los líquidos son bienvenidos y deben ser tomados entre lactancia y lactancia. Y para dar de lactar, ¿qué es lo mejor? Recordar comenzar con el seno con el cual se terminó. Existen unos sostenes de lactancia que traen una cinta en el tirante. Si no la tienen, póngasela a ustedes para que recuerden con qué seno se terminó. Y así, alternando los senos, la producción de leche va a ser pareja y va a ser mayor. Las primeras deposiciones del bebé son unas deposiciones un poco secas, oscuras, de color verde petróleo, y vienen una, máximo 2 al día. Estas primeras deposiciones son llamadas meconio, pero a medida que van pasando los días, después del tercer, cuarto día, ustedes van a ver que las deposiciones van cambiando de color, se van haciendo de color amarillento o medio anaranjado, y la consistencia va a disminuir. Si el bebé está tomando solo leche materna, estas deposiciones pueden llegar a ser incluso líquidas. A veces salen un poco explosivas porque vienen acompañadas de algún gas. Si tu bebé está tomando fórmula, sea como lactancia mixta o solamente una alimentación con fórmula, las deposiciones van a ser un poco más secas, un poco menos consistentes, pero de ninguna manera deberían ser unas pelotitas duras. ¿Y cuántas popó hace el niño al día? Tantas veces como lacte. Así es que puede llegar a ser hasta unas 8 deposiciones por día. Esto es normal, no es diarrea. Y hay que asegurarse de contar bien los pañales para saber cuánta leche está tomando el bebé y asegurarse que esté siendo bien alimentado. Un bebé en 24 horas debe mojar entre 5 a 6 pañales, solo de orina. Tu bebé se va a sentir más tranquilo, más relajado, más satisfecho después del baño. El baño debe ser diario, en la medida de lo posible, con agua tibia, nunca muy caliente. La mejor manera de probar la temperatura del agua es poniendo el codo o el dorso de la mano. Al momento de bañarlo, que debe ser en una tina, bien sujetado, hay que tratar de que el agua lo cubra hasta la mitad del tórax, manteniendo siempre y muy segura la cabeza fuera del agua. ¿Por qué cubrirlo? Para que no tenga frío. En las clínicas
habitualmente les van a recomendar un baño de esponja los primeros días mientras esté el cordón. Este cordoncito debe ser limpiado a la hora del baño o a veces si se mojó o se ensució con alguna deposición o con la orina. Debe ser limpiado solamente con alcohol puro. Alcohol puro puesto en una gasa estéril y se envuelve tal como le enseñan en la clínica. No se pone alcohol yodado. Y este cordón va a caer usualmente al final de la primera semana. En cuanto al abrigo del bebé, por favor, no los abriguen mucho. Ellos sienten el mismo calor o el mismo frío que sienten ustedes. No es recomendable colocarle manoplas. Los niños no ven bien y el tacto es uno de los sentidos más importantes para ellos. Mientras esté en casa, tampoco le pongan un gorrito en la cabeza. No lo necesitan. Y en cuanto a la cuna debe tener un colchón duro. No debe ser un colchón mullido y no le coloquen los protectores de cuna porque pueden resultar muy peligrosos. Y la posición ideal y la posición más segura para poner a un bebé a dormir es boca arriba. Nunca boca abajo y tampoco de costado. Siempre boca arriba. La comunicación de tu bebé es a través del llanto. Estas primeras semanas todavía no va a poder hablar y te va a decir qué es lo que necesita cuando llora. ¿Cómo saber? El llanto suave es un llanto que se va haciendo cada vez más agudo y más fuerte si no es atendido. Es el llanto de hambre. Es un llanto que se calma e inmediatamente lo alzas y lo colocas al pecho. Existen otros tipos de llanto como los llantos del dolor. El llanto del dolor es un llanto muy agudo, es un llanto que va en aumento, un llanto que no calma, así cojas a tu niño y lo coloques al pecho. En ese caso, hay que estar atentos y llamar al pediatra de inmediato. Y el otro llanto, que puede ser un llanto de estoy fastidiado, no puedo dormir, quiero que me cargues, me siento solo, es un llanto un poco más suavecito, medio intermitente. Ustedes van a ir reconociéndolo, van a ir aprendiendo día a día cómo les habla su bebé y cómo se comunica con ustedes. Pero no se preocupen, el llanto no significa estoy mal, significa simplemente necesito algo de ti mamá y no debo de ser desatendido. Recuerda que tu bebé durante estas primeras semanas va a estar indefenso. Su sistema inmunológico es inmaduro, aún no ha recibido las siguientes vacunas, así es que mejor no reciba muchas visitas, al menos no de todos los primitos que pueden estar llevando gérmenes. Recíbanlas poco a poco, de uno en uno, de par en par, y que asegúrese que se laven siempre las manos antes de acercarse a tu nuevo niño. Hasta luego, espero ayudarlos con todos estos tips. Soy Cecilia Barreda y nos vemos en un siguiente programa.